Miguel Ángel Silva. Usted sabe que los martes es el día de conocer, de aprender, de hacer turismo y si es a pie, muchísimo mejor. Miguel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Oscar. Buenas noches al público. Hoy día nos vamos a trasladar al norte, al Museo de Sipán. Muchas personas tal vez siempre han escuchado hablar de Sipán, pero muy pocas tal vez conocen que existe un personaje que se llama Señor de Sipán. Este museo se encuentra en Ferreñafe, a 18 kilómetros al noreste de la ciudad de Chiclayo. Fue inaugurado el 20 de marzo del 2011. Ahí estamos observando al impulsor, en este caso, ¿no?, del arqueólogo norteamericano japonés Izumi Shimada, que entre 1991 y 1995 hizo las investigaciones sobre la cultura Sikan. Este forma parte de lo que vendría a ser el área del santuario del bosque de Pomac, y cuyo material arqueológico es recogido del sitio arqueológico Huaca del Oro. Entre los objetos que observamos tenemos la gran colección de metal. Ahí estamos observando la ubicación de este personaje principal, boca abajo. De esa forma fue enterrado. Según se tiene conocimientos, es para volver a nacer nuevamente. Es la forma como vuelve a nacer del vientre de una mujer, y por eso fue enterrado de esa forma, conjuntamente con su séquito. Dentro de este personaje, bueno, se teje que es un personaje muy importante, en que oscila entre los 40 o 45 años de edad y de 1,60 m de estatura. A su lado también se encontraron dos mujeres jóvenes directamente. La mayoría de material arqueológico, como ustedes observan, corresponde pues a material metálico, material, en este caso una máscara de cinabrio, ¿no?, que es una característica muy especial dentro de la cultura Sikán. Hay que recalcar que esta cultura floreció aproximadamente entre los años 700 y 1300 después de Cristo, antes de caer bajo el dominio de la cultura Chimú. Sikán, en el idioma antiguo, en el idioma moche, significa casa de la luna. Así que ustedes, si van por el norte, pueden visitar este museo, que nos muestra todo lo que implementa los vestigios y el ajuar funerario de este señor de Sikán, ubicado en la región Lambayeque, muy cerca de Chiclayo. Turisteando hoy con Miguel Ángel Silva Esquén, nos muestra el Museo de Sikán en Lambayeque. Entonces son dos proyectos, Sipán y Y Sikán. Sipán, claro, primero apareció Sipán, ya, y posteriormente se hizo los estudios en lo que vendría a ser Sikán, que es otra cultura. Muchos relacionan y lo confundían con los moches en un principio, ¿no? Pero posteriormente ya se hizo la separación directa de lo que vendría a ser una cultura con el nombre de Sikán. Bueno, qué importante, ¿no? Los museos, cómo consolidan parte de la propuesta turística de una ciudad. Y esto forma parte de la ruta Moche, que se promociona a través de PromPerú, ¿no? La ruta Moche comprende todos los vestigios arqueológicos de la cultura mochica, que une justamente este museo, también el de Sipán, Huaca Rajada, el centro arqueológico Huaca El Oro, el bosque de Pomac, y también lo que ahora hemos conocido un poco más sobre la famosa Dama de Cao. La Dama de Cao también, ¿no? Bueno, es caro. Tengo entendido que las urnas son especiales, ¿no?, para poder preservar estas piezas, pero sin duda, o sea, con las entradas, con una buena promoción, con un buen marketing, se recupera. Sí, a mediano plazo sí, pero es una promoción que se hace no solamente a nivel nacional, sino es que esto ya se promociona muy hacia el extranjero, ¿no?
Entonces llegan visitantes del extranjero para conocer toda esta riqueza moche que afortunadamente se conserva. Bueno, Miguel, muchas gracias. Hasta la próxima semana.